Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un ser querido se va con él parte de nuestra vida. Solo quedan los recuerdos de todos esos momentos significativos que compartimos a su lado. ¿Por qué dolerá tanto la muerte si es parte de nuestra naturaleza? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Sabemos de antemano que algún día partiremos de este mundo o enterraremos a alguien amado, pero aún así, el vacío que provoca la muerte produce sentimientos tan dolorosos que desgarran nuestro ser, sacuden nuestro corazón y nos hacen derramar incontables lágrimas. Es común creer que moriremos de viejo o que los hijos sepultarán a sus padres, pero la vida muchas veces nos demuestra lo contrario. La muerte no perdona ni discrimina a nadie. El sepulcro nos aguarda a todos, viejos y jóvenes, ricos y pobres, hombres y mujeres. Nuestra existencia dura lo que una florecilla del campo, que nace por la mañana y al atardecer se marchita. A todos nos ha tocado sufrir la pérdida de un ser querido, y varios nunca logran recuperarse de tan duro golpe. Viven atormentados por los recuerdos de lo que pudo ser pero ya no es, y hasta llegan a pensar que ya no vale la pena seguir viviendo. Creen que son los únicos que sufren porque ya no verán más a esa madre, a ese hijo, a ese hermano o a ese amigo que se fue. Sin embargo, hay que recordar que desde el principio Dios le dijo a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Aunque sea difícil de admitir, mientras existe este mundo, cada ser humano y ser vivo que habita este planeta está condenado a morir. Si has perdido a alguien, no pienses en aquello que no le pudiste decir o en los abrazos que te hubiese gustado darle. Tampoco te atormentes pensando que por tu culpa se murió, porque nada de lo que digas o hagas lo devolverá. El tiempo pasa y no vuelve atrás. Resígnate a aceptar que esa persona especial ya no está. Y si sientes ganas de llorar, por favor, llora. Llora y desahógate. Llora y libérate de ese sufrimiento que ha venido cargando y con el cual ya no puedes más. Llora y deja que las lágrimas enjuaguen tu dolor. Jesús también lloró. Cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba muerto, su corazón se llenó de tristeza. Si hay alguien que entienda por lo que estás pasando, es Él.
Si hay alguien que te pueda consolar, es Él. Si hay alguien que te pueda devolver la esperanza y la alegría, es Él. Porque Él mismo ha prometido que cuando venga por segunda vez, enjugará toda lágrima de los ojos de los creyentes que han sufrido. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que ahora existe, ella dejará de existir. Mientras tanto, recuerda que no eres la primera ni la última persona que ha perdido un ser amado. Y aunque nadie más podrá reemplazarlo, porque cada quien es único e irrepetible, entiende que hay otro que también te necesita. No trates en tu desesperación de comunicarte con el más allá, porque los muertos no saben cada siento y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. En cambio,